tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos y cada uno de nuestros televidentes que nos siguen a través de Canal 9 Clix TV en toda nuestra provincia de Sechura, en nuestra comunidad y toda la persona que nos están siguiendo también a través de nuestra página de a través de internet, que nos siguen a través de www.clixtvsechura. Estamos en esta oportunidad tratando un tema de interés, que le interesa a toda nuestra comunidad. www.clipstvsechura.com es nuestra página para que puedan seguirnos en diferentes partes de nuestra provincia, a nivel nacional, en cualquier parte donde quieran seguirnos nuestra programación. Acá en Sechura, a través de Canal 9 Clix TV, darle la bienvenida a cada uno de nuestros televidentes, darle la bienvenida a cada una de las personas que están con nosotros, a cada una de las personas que nos siguen a diario, a las personas que siguen nuestras ediciones que nosotros tenemos que compartir y tenemos que llevarles siempre con acontecimientos que se aproximan, acontecimientos pasados, acontecimientos que suceden muchas veces que les emitimos en vivo y en directo. En esa oportunidad hay un caso que se aproxima, estamos 21 de diciembre, el día 27 de diciembre se viene anunciando una asamblea pública, una asamblea extraordinaria de comuneros en el anexo de La Tortuga. Y un caso específico, el caso es el tema de Olympic, el tema, tratar el tema de Olympic, cómo fue entregado, cómo es lo que, qué es lo que están tratando ahora, qué es lo que se va a tratar ahora, renegociar, paralizar Olympic, cuál es el planteamiento en esta asamblea, lo que deben conocer los comuneros, lo que debemos de saber, lo que debe saber la comunidad, cómo ingresa, cómo llega esta empresa a nuestro territorio comunal, cómo está en nuestra comunidad, y hoy en día se programa una asamblea para el día 27, el día 27, lo anuncia la Junta Directiva, presidida por Sebastián Espinosa Ayala. Está con nosotros el expresidente de la comunidad, quien en su momento estuvo al frente de la dirigencia comunal y fue parte de ese entonces cuando se firma el contrato con la empresa Olympic entre la comunidad. Está con nosotros el señor Wilfredo Antón Amaya, hoy comunero, expresidente de la comunidad. Señor Wilfredo, buenas noches, un saludo a toda la comunidad. Muy buenas noches, estimado Hernán Chunga, muy buenas noches a la audiencia de Canal 9 Clix TV. Agradecerte, Hernán, en verdad te pedí este espacio para abordar el tema que tú lo estás mencionando, y en verdad te agradezco porque a puerta de que va a haber una Asamblea General de Extraordinaria de Comuneros para la renegociación del contrato entre la comunidad campesina y la Olympic, en verdad creo que es oportuno dar nuestro punto de vista, nuestra opinión al respecto, amigo Hernán. El presidente actual hace mención en la oportunidad cuando los comuneros de La Tortuga llegaron a la comunidad, él hizo mención y dijo, el presidente de ese entonces fue el señor Wilfredo Antón Amaya, él hizo el contrato a perpetuidad. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Hernán, antes de ir al tema directamente, quisiera un poco para que, más que todos los jóvenes porque veo en los últimos años muchos jóvenes embuidos en el tema comunal y que en verdad un poco es para recordar algunos... Desconocen que usted ya ha sido presidente. Sí. Nárrenos un poco de su dirigencia, entonces. Sí, justo por ahí quería empezar, Hernán, porque antes conversaba de que yo asumo el cargo en la comunidad campesina a raíz de un proceso electoral que se realizó el 9 de junio de 1996, imagínate. ¿El 9 de junio? De 1996. Los estatutos, estaba fuera de lo que establecen los estatutos. La ley de comunidades campesinas, tú lo conoces al revés y al derecho, se especifica, hay plazos, sin embargo en esa oportunidad, y que creo que es la única oportunidad que ha habido en la comunidad campesina, que un proceso electoral se haya llevado a cabo a mediados de años. 9 de junio de 1996, participamos en un proceso electoral, hubieron dos listas, ganamos en esa elección y juramentados en un acto público en la Plaza Chapiquén Z, con la presencia del director regional de Agricultura,
juramentación a cargo del Comité Electoral y ese mismo día se nos juramenta y se nos entrega los credenciales visados y sellados por el jefe de los registros públicos de Piura. El día siguiente tomamos posesión de cargo y de ahí empezamos a hacer todo un trabajo en nuestra comunidad campesina y tratando de cumplir las metas que nos habíamos propuesto a través de nuestro programa de gobierno comunal que le planteamos a los comuneros. Y por ahí quisiera empezar, Hernán, porque ya en el cargo encontramos que la empresa Olympic estaba haciendo trabajos de exploración del gas en el sector de las casitas, jurisdicción de La Tortuga. Es necesario que conozcan los comuneros. La Olympic ya venía haciendo exploración de años anteriores. Sí, efectivamente, Hernán, porque tú sabes que las empresas mineras suscriben contratos de explotación con el Estado. Y la empresa Olympic, en base a un contrato que suscribió con el Estado, ya venía en una etapa de exploración. Nosotros nos percatamos de eso porque ya estaban haciendo trabajos en el sector de la casita y como directivos comunales tratamos de buscar un acercamiento con la empresa Olympic, al cual la empresa en un comienzo rehuía a nuestros llamados. Les invitábamos a dialogar, a reunirnos en nuestro local comunal de Sichura. Siempre rehuyeron al diálogo hasta que tuvimos que llegar ya vía notarial, exigirle para que se ponga a derecho, porque queríamos hacer, como se dice, respetar la casa, que la empresa Olympic estaba en terreno comunal de Sichura y que tenía que cumplir con sus obligaciones, como lo emana la Ley General de Comunidades Campesinas. Hernán, también es bueno recordar que el 29 de enero de 1994, tú sabes, se crea la provincia de Sichura, ¿no? Y cuando se crea la provincia de Sichura, prácticamente La Tortuga queda fuera del territorio de Sichura y por ende de nuestra jurisdicción comunal. Y de allí, de eso, la empresa Olympic como que quería agarrarse de que estaba en territorio de Paita. Y es por eso que me había reunido. Cuando se forma la provincia en terreno comunal, ¿no queda fuera La Tortuga de la comunidad? No, por supuesto que no. La Tortuga pertenece a la comunidad campesina de Sichura, Hernán, y la seguridad que le damos a todos los comuneros, porque precisamente en nuestra gestión comunal hicimos la firma de las actas de colindancia con la comunidad de Paita. Ese es un logro que tuvimos y que a nivel de comunidad campesina eso permitió para demostrarle a la empresa Olympic que estaba laborando en territorio de la comunidad de Sichura. ¿En qué año se hizo? En 1997. ¿En el primer año que usted sí, ingresó? Claro, al año siguiente, desde el 96, 97, le dimos mucho énfasis al tema de la titulación de la comunidad campesina para hacer prevalecer el derecho de posesión y propiedad de la comunidad campesina a donde venía elaborando la empresa Olympic. ¿Lo logramos? ¿Ha sido el año 96, 97, 98, 99? Sí, o sea, te decía, te comentaba que mi primera gestión finalizó en el 98 y la otra gestión 99 al 2000. Y te comentaba pues de que la empresa Olympic rehuía a reunirse con nosotros, está más bien en tratos, en coqueteos con la directiva de la comunidad campesina San Francisco de la Buena Esperanza de Paita. Por eso es que nosotros le pusimos énfasis a la titulación y es allí que en coordinación con el proyecto especial de titulación de tierras logramos delimitar nuestra comunidad campesina con Paita en base a los títulos históricos que tiene nuestra comunidad campesina. Y que por el lado norte, la comunidad de Paita en territorio quería, en otras palabras, cogerse ese terreno. Basándose en la errónea ley que deja de la provincia de Sichura, que deja La Tortuga fuera de Sichura y más bien ellos querían aparecer como propietarios. Argumentando de que La Tortuga ya no pertenecía como políticamente a la provincia de Sichura, pretendía que el territorio comunal también pase a poder de la comunidad de Paita. Y es por eso que ellos querían negociar con la empresa Olympic para firmar este contrato que posteriormente lo estaremos viendo. En ese entonces, usted como presidente de la comunidad han delimitado con la comunidad de Paita los límites. Por supuesto, Hernán. ¿Eso ha sido en qué año? En el 97, como te decía, Hernán,
Es todo un trabajo para delimitar dos comunidades en litigio, y ese trabajo hoy entonces lo hace ProRural, pero antes estaba el proyecto especial de titulación de tierras, que coordinamos directamente con ellos, con la comunidad incluso de San Lucas de Colán, porque San Lucas de Colán también llega hasta territorio, tiene frontera con la comunidad de Sechúrate incluso, ¿no? Entonces, que es todo un trámite. El PEN hizo la publicación por el diario oficial de la región, en ese entonces el Correo sacó las publicaciones que se iban a definir los límites, los hitos, y para que las personas naturales o jurídicas que se sientan con derecho de posesión o propiedad de las tierras que se iban a delimitar presenten su documentación, cosa que no lo hizo nunca la Municipalidad Provincial de Paita. No presentaron documentos, por eso que el trámite continuó, y es así pues que se logran firmar las actas de colindancia entre Sechura y Paita, que por el lado norte, desde el Cerro Tunal, como lo dice el título histórico, va hasta Punta Guanera Perico, que ahí hay otro hito, en ese tramo, Hernán, hay cuatro hitos que colocamos nosotros, y que Punta Guanera Perico es el límite entre Sechura y Paita. Y eso, por acuerdo y reconocimiento de la misma directiva de Paita, que en ese entonces era el amigo Francisco Rumiche Chunga, se firmaron las actas de colindancias y se zanjó prácticamente esa divergencia que había de límites. Y para los amigos de la Tortuga, Punta Guanera Perico, ese hito está al lado de la Tortuga, más o menos a 5 kilómetros, Hernán, que al norte. Y que a mi criterio personal, ese punto, Punta Guanera Perico, debe ser el límite entre la provincia de Sechura y la provincia de Paita. Y los de Paita, yo veo que lo respetan. Hace 3 años he ido a Punta Guanera Perico, al hito, y al lado norte, la Ilía, Yacila, ya todas esas secciones de faja de orilla al mar, está seccionado, han vendido, qué sé yo, pero desde Punta Guanera Perico a la Tortuga, no hay ninguna posesión, no hay ningún hito, porque eso demuestra que los paiteños hacen prevalecer, como se dice, que es... ¿Se conoce el límite comunal? Sí, o sea, ya el límite entre Paita y Sechura está definido, es Punta Guanera Perico, ya no hay discusión, y como te repito, eso fueron las actas que se firmaron en el año de 1997, y que a mi criterio fue uno de los logros de nuestra gestión comunal, porque posteriormente Hernán, a pesar de que ya habíamos suscrito las actas de colindancia con la comunidad de Paita, la empresa Olimpi no quería reconocer que estaba en territorio de Sechura y querían que el territorio esté titulado. Y es por eso que ahí insistimos con el proyecto especial de titulación de tierra para titular esas áreas donde estaba la Olimpi. Y en base, Hernán, a un acuerdo de reunión de presidentes de la comunidad de Olmos, Morrope, Catacaus y Sechura, llevada en Lambayeque un 31 de octubre de 1998. En base a ese acuerdo, se quedó de que se titulen los terrenos que no estaban en controversia. Por eso es que el PEN titula el predio San Pablo con más de 28 mil hectáreas, que es precisamente el área, Hernán, donde hoy día labora la Olimpi. ¿Y qué más? Con eso le demostramos a la empresa Olimpi que estaba en territorio de Sechura y que ya no había discusión, y ahí recién se puso a derecho. Allí recién empezó a llegar a la comunidad. Conversaciones con la comunidad de Sechura. ¿Cómo dices? A conversaciones. Prácticamente a conversaciones, porque como te decía en un comienzo, como que desconocía, más estaban en tratos con Paita, como manifesté, en base a que ellos decían la ley de la creación de la provincia de Sechura, la Tortuga no es de Sechura, en fin. Nosotros lo pusimos a derecho y por ahí viene todo, Hernán. Entonces, para la suscripción de ese contrato de usufructo, servidumbre de paso, se convocó a Asamblea General de Comuneros en el año de 1999 para que la Asamblea prácticamente apruebe la suscripción de ese contrato. Nos dieron, como se dice, poderes para suscribir con mi secretario, con mi tesorero, ese contrato que se suscribió en una notaría de la ciudad de Piura, en la notaría de Sebasco, y todo pues esto obedece, como te digo,
a una Asamblea General de Comuneros donde las cosas han sido transparentes. Hernán, se hizo las convocatorias por el Diario Oficial, o sea, de eso lo han sabido los comuneros, lo saben los amigos de Paita porque las publicaciones se hicieron por Radio Sechura. En fin, lo que pasa, Hernán, que antes a la comunidad poco les daban importancia, y yo recuerdo que en esa asamblea llegaron un aproximado de 500 comuneros, eran pocos los comuneros, no como ahora que ya vemos más afluencia de comuneros y que le han dado más importancia a la comunidad. Lo cierto que la suscripción de ese contrato obedece, Hernán, a acuerdo de Asamblea General de Comuneros, extraordinaria. El contrato es por los poderes que se le otorgaron a usted en Asamblea Extraordinaria de Comuneros. Convocada para tal fin. Y o sea, sí, la agenda fue efectivamente. Efectivamente, y también el 15 de agosto de 1999, también en la misma Asamblea Extraordinaria. Esa asamblea fue el año 99. Sí, aquí en este documento, que precisamente al día siguiente, el 16 de agosto de 1999, le estamos enviando un documento al señor ingeniero Octavio González González, coordinador del PEC, dando cuenta de que la Asamblea General de Comuneros había aprobado, se firmen las actas de colindancia también del predio San Pablo, y que en verdad habría que demostrar de que esto ha sido de conocimiento público. O sea, en este documento le estamos pidiendo al ingeniero Octavio González que continúen con la titulación del predio San Pablo, que dígase de paso, Hernán, el predio San Pablo y el predio Monte del Negro son los únicos predios que tiene nuestra comunidad inscrita en los registros públicos. Y eso lo hicimos en nuestra gestión comunal cuando nosotros teníamos problemas económicos, no teníamos la logística, no teníamos una camioneta, una unidad móvil para salir al campo, pero eso fue a base de esfuerzo de toda mi directiva que nos propusimos avanzar el proceso de titulación de nuestra comunidad, y algo se avanzó. Y esa titulación ha permitido, pues, para que hoy en día, pues, demostrarle a la Olimpi, hoy que se piensa hacer una renegociación. ¿En qué año se titularon? ¿Cómo? ¿En qué año se titularon? Esto en 1999, se dan las actas, se firman las actas de colindancias del predio San Pablo, y recuerdo, el propio día del maestro, 6 de julio, en el distrito de Bellavista, en la Plaza de Armas, con la presencia del ministro de Agricultura en ese entonces, Rodolfo Muñante, nos entregan los dos títulos de estos terrenos: predio Monte del Negro con más de 14.000 hectáreas y el predio San Pablo con más de 28.000 hectáreas. Que esos documentos, en verdad, sinceramente te lo digo, Hernán, me preocupa si esos documentos obran en poder de la comunidad. Esos terrenos ya están inscritos a nombre de la comunidad campesina, y mi preocupación es que ya como están titulados esos terrenos, no vaya a ser que fascinerosos estén haciendo tratos con registros públicos para independizar, y a lo mejor estos terrenos ya no estén en propiedad de la comunidad campesina, sino en propiedad de terceros. Y eso para mí es una preocupación, Hernán. Esos estaban en favor de la comunidad, ya titulados a nombre de la comunidad. Son, como te repito, Hernán, de las más de 750.000 hectáreas que ha tenido nuestra comunidad campesina, solamente esos dos predios están inscritos a nombre de la comunidad campesina, aparte del área que corresponde a la fundación comunal. ¿Eso fue como parte del contrato que se hizo con Olimpi? Bueno, esto para titular, Hernán, recuerdo que Proinversión, cuando se cristaliza el proyecto Bayor, se estableció en una de las cláusulas del contrato marco que el Estado se comprometía en hacer la titulación. Pero eso ha sido en el 2005, que se dio la licencia ese social. Ese es el proyecto Bayóvar, sí. Pero en el caso de San Pablo, y que usted está hablando, ¿eso fue similar? O sea, la titulación fue a pedido nuestro, porque como repito, le pusimos énfasis que la única manera... O sea, usted hace el pedido al PEG, a Pro Rural, al PEG en ese entonces, PEG, para que avance la titulación. Por eso es que, Hernán, hemos tenido reuniones conjuntas con las comunidades de Olmos, Catacaos. Eso fue como, por ejemplo, en el proyecto Bayóvar, es como decir, cedemos el proyecto Bayóvar, pero titúlenos las tierras. Allá se daba el contrato,
pero que estipulen esas tierras, ¿o fue una gestión aparte? No, fue al contrario, más bien, Hernán, así como tú me explicas, porque ya te explico, la Olimpi no quería reconocer que estaba en territorio de la comunidad. Entonces, usted gestiona el título a nombre de la comunidad, y luego... Para hacerle ver a la Olimpi que estaba en territorio comunal y que tenía que ponerse a derecho. Con ese título, entonces, estaba en la obligación de cumplir con las obligaciones. Ya siendo el terreno de propiedad de la comunidad, de propiedad, no de posesión, porque ya esos son terrenos de propiedad de la comunidad. Y de propiedad. En ese entonces, luego después de titular a nombre de la comunidad, usted hace la asamblea para suscribirse al contrato. Por supuesto, ahí ya recién viene, porque ya recién la empresa Olimpi se pone a derecho, y es por eso que convocamos a Asamblea General Extraordinaria de Comuneros para que den la aprobación para la suscripción de contrato, aparte de que nos dan facultades para suscribir ese contrato que en verdad ha sido muy comentado, que también hay que hacerle ver a los comuneros, a quienes desconocen. A la empresa Olimpi, Hernán, solamente se le otorga en posesión 2 hectáreas, más no, 3 hectáreas a donde están las instalaciones de la empresa Olimpi, y las otras 9 hectáreas es la sumatoria de las áreas por donde va el ducto de la casita a Paita. A ver, o sea, usted dice, habla de 2 hectáreas. 2 hectáreas. 2 hectáreas 12. Fueron la suscripción del contrato por 13 mil soles. Por 13.600. 13.600. Sí. O sea, te explico, 12 hectáreas, ya te expliqué. 12. Sí, 12 hectáreas, más no. Es como si dijéramos 1.000 soles por hectárea. 1.200, algo así. Bueno, eso lo que ha traído cola, muchos ven, es un precio irrisorio, quizás irrisorio. Pero para mí y para nosotros, más no primó tanto el tema económico, sino más bien lo que primó era titular nuestra comunidad ese terreno para que después la Olimpi tenga que ponerse a derecho y cumpla con sus obligaciones, y que ese contrato, que tú muy bien sabes, todo contrato es posible que se renegocie, se anule, ese es de todo contrato. Con eso, que se suscribió el contrato, eso ya no quedaba ahí. Incluso se ha dicho que a perpetuidad. O sea, que la Olympic solo iba a hacer un solo pago. Ese es el tema que, bueno, manifestó el señor presidente, y es el tema que vamos a tocar. Vamos a ir a una pausa. Ajá. Retornamos para continuar precisamente con el tema del contrato a perpetuidad. Ajá. Se viene una asamblea en el anexo de La Tortuga y queremos escuchar su versión de parte de usted. Usted fue el presidente de la comunidad, usted firmó ese contrato, usted estuvo en ese entonces. Entonces, vamos a ampliar en el segundo bloque esta parte. Atentos a todos los comuneros, atentos a la comunidad. Se viene una asamblea el día 27 de diciembre que debemos conocer un poco más a detalle el tema caso Olimpia. Vamos a una pausa comercial y retornamos.